paso importante que destacar, una cosa que quizás se nos pasó un poco por alto, que es el hecho histórico de que esta es la primera marcha como sindicato del SUTE, como organización sindical propia. No solo es histórica por el hecho de que es la primera, sino que es histórica por la cantidad de compañeros que se han movilizado. La verdad que desde que salimos del obelisco hasta ahora han pasado por la marcha más de 1000 compañeros. Una cosa que hay que destacar, que en la parte de la presentación nombra a los que estuvimos presentes en carácter de afiliados a la Asociación Gremial de Trabajadores Subterráneos y Premetro. Por esta acta es un paso importante por la lucha del reconocimiento. Lo que nosotros creemos que, vuelvo a repetir, que esto es producto de lo que se viene haciendo, de la lucha histórica que venimos dando los trabajadores del subte, no desde el último año, sino desde hace 15 años, desde que se formaron las primeras agrupaciones, el primer cuerpo de delegados, los primeros delegados que se fueron recuperando a la burocracia. Y evidentemente lo que nosotros tenemos que hacer es aprovechar esta semana que tenemos para seguir preparándonos, para seguir organizándonos, para que los compañeros en cada uno de los sectores estén preparados para que si en la futura audiencia que tenemos no hay alguna respuesta a nuestro reclamo o no se empieza a dar alguna solución a nuestro reclamo, de estar preparados para hacer lo que ya sabemos que tenemos que hacer, que es pelear por nuestro derecho, reclamarlo y utilizar todas las herramientas que tenemos en nuestras manos para hacerlo. Las asambleas ya en la mayoría de los sectores han votado y lo que tenemos que ponernos en la cabeza es que va a ser difícil conseguirlo, probablemente va a ser muy difícil conseguir que se reconozca el sindicato, pero nosotros tenemos la fuerza para hacerlo, tenemos en nuestras manos la organización para hacerlo, y este es el primer paso, es un paso importante, así que compañeros, a no bajar los brazos, a seguir organizándonos, y saludo para todos y fuerza, porque la verdad que yo me siento orgulloso de ser compañero de ustedes y ser trabajador del subte. Gracias, compañeros. Queremos decirle de que tenemos que redoblar la fuerza, tenemos que volver a los lugares de trabajo, tenemos que realizar asamblea, tenemos que discutir entre todos, porque como nunca pudieron, no van a lograr, ni esta presa ni la UTA va a lograr frenarnos nuestro derecho a organizarnos. Hoy nos vamos de acá, vamos a ir a realizar asambleas y vamos a discutir con los compañeros y tratar de sacar las conclusiones de lo que hoy se consiguió habiendo llegado hasta la puerta del Ministerio y esperando a la reunión del martes para poder empezar a resolver el problema de nuestra organización, de poder estar en la paritaria, poder llevar nuestra propuesta de mejores condiciones laborales, nuestra propuesta de mejor salario, que es un derecho de cualquier trabajador a ser digno y a poder organizarse libremente. Si bien hoy nos recibieron como afiliado al nuevo gremio, eso significa algo muy importante, pero que no nos afloje a nadie. La pelea continúa y tenemos que reforzar con el cuchillo entre los dientes, porque esta es la pelea, no es de este cuerpo delegado. La pelea y el triunfo es de todos ustedes, compañeros. Esta vez, compañeros, estoy muy feliz, sinceramente, que nos hayan reconocido hoy como un afiliado. Pero esto continúa, el martes nos van a recibir, ya lo dijo más. Festejemos, pero igualmente el festejo que no nos afleje. No nos dudamos, no, como se dice, no dormimos en los laureles. Tenemos que seguir peleando, tenemos que ver, si no nos dan nada, vamos a parar. Si no nos dan nada, porque no nos van a dar. No nos van a conformar con el papelito, con la firma, porque tenemos un gremio. Queremos aumento salarial, queremos todo. Compañeros.